A revisar periódicamente el aula a partir del martes, ¿no? Lo más seguro es de que antes del martes ya haya puesto algo,
Pero siempre ustedes revisan periódicamente, ¿verdad? Para ver si hay novedades o una cuestión por el estilo. De todas formas, según entiendo, para eso se les pido correo, pues, porque de la hora virtual creo que se necesitan cosas de un solo correo. Y eso Carlos se lo va a decir. Pero bueno, volviendo al punto, necesitamos más o menos 1 hora y media. Entonces, lo que hemos hecho es de que, por eso el cambio, ¿verdad? Como acá, ahora estuvimos trabajando de ver cómo logramos conectividad a internet aquí, hay un problema con la red que ya nos sobrepasa, ¿no? Entonces, ahorita solo ya hay en el 201, entonces Carlos se va a encargar de la sección B y a eso de las 3 más o menos, ¿verdad? No, serían, sí, va por ahí, por las 3 más o menos. Cuarto a las 3, por ahí. Ustedes pasarían allá, ¿verdad? Y Carlos les va a dar el gran turno. Para el aula virtual y tranquilo. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es darles unas indicaciones que vendrían siendo como una especie de tarea, ¿verdad? Siempre en el tema de particionamiento y toda la cuestión. Bueno, en cuanto a la evaluación primera de la materia. Yo la había planificado para que fuera la otra semana, ¿verdad? Pero sí me gustaría incluir dos cosas. Primero, lo que le voy a dejar y segundo, una parte de respaldo siempre con herramientas de Windows. Entonces, quisiera no solo evaluárselo, pero porque se los dejé, los voy a evaluarlo, sino que por lo menos hiciéramos, o sea, retomáramos un poco de eso en la siguiente práctica, ya sea para aclarar algunos puntos o para ver cómo andan en eso, ¿verdad? Para ver si hay que reforzar algo y no agarrarlo tan en curva. Entonces, lo más seguro es que la evaluación se postergue hasta la semana 6, ¿verdad? Que vendríamos a hacer principalmente particionamiento y respaldo. Eso, o sea, voy a poner ahí ejercicios, digamos, y ustedes lo van a tener que hacer. Entonces, lo de hoy sería trabajar ahí particionamiento, pero en disco dinámico, ¿verdad? Habíamos estado trabajando nada más discos básicos, entonces estaríamos más dinámicos. Como dar estas indicaciones tampoco implica mucho tiempo, lo que podemos hacer ahí es, o sea, yo les doy las indicaciones y si quieren se quedan ahí, ¿verdad? O sea, estas máquinas tienen virtualbox, ¿verdad? Solo aquellas tienen ya la máquina virtual para trabajar. Aquí había que instalarlo, ¿verdad? Si ustedes quieren instalarlo y ver si logran hacerlo, pueden hacer. Y si no, tranquilo, ¿verdad? Es trabajo que se lleva en esto para llevarlo. Siempre que después de acá se van a llevar los cables. Entonces, vamos a ver, voy a editar ahorita, hacer muchas cosas y ya lo digo. Solo sería eso, ¿no? ¿Ah? Solo hoy sería eso. Sí. No, que solo hoy sería así, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Solo, obviamente, solo hoy. Puede ser, fíjate, los bichos en la
decían que había una evaluación que la tengan en pareja, pero la recomendación es que no se atengan a eso. O sea, ¿qué es lo que pueden hacer? Así como, hey, si es en pareja te vas conmigo, hasta ahí, pero no se atengan a que va a ser en pareja porque no se sabe. Eso sí nos lo comentó, y de ahí lo otro que sí alcancé a escuchar yo cuando nos reunimos, que él va a evaluar los pasos de la metodología. O sea, ustedes plantean el problema, ustedes escribiendo ese autocódigo, haciendo el flujograma. Eso va. Entonces, él va a evaluar esos pasos. Así que asegúrense de plantear bien el problema y lean bien qué es lo que les está pidiendo. Bueno. Ya con eso. Y te traen los años, sí, siempre el papel bond, siempre el papel bond. El papel bond es cautivo para la materia de programación. Es en la tenaza, de casualidad, no. ¿Qué es eso? Ahora les toca. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, dice? Una pinza, pues, con la que te depilan las cejas. Eso sí era, ¿verdad? Eso sí era. Eso le gusta. Eso le gusta. Que lo pusieron. ¡Qué bárbaro, maldición! Se llega. Chaval. ¿Cuánto bueno, una vez le diste, vamos a ver si. Sí, chaval, pero aquí la vamos a tener. Bueno, no se vaya a abrir, profe. Pero para cortar. Se vaya a abrir, dice. Esta está. No, pero es que esta es para cortar. No, yo creo que con esta. Vale, pongan ahí número uno. Ah, por cierto, todas estas cosas, en la semana esa que les haga la evaluación, o bien la otra, al final de la práctica que hagamos, les voy a revisar lo que llevamos de la materia ahorita, ¿verdad? Que sería la práctica de la semana 2, que fue lo primero de instalación de Windows, lo de la semana pasada, ahí las preguntas que estuvimos haciendo. Y esto de acá, ¿verdad? Y lo que hagamos la otra semana. Entonces, para que lo tengan bien ordenado, y ahí van a ir las revisiones. Entonces, recuerden que es una nota. Bueno, dos notas, parte de la guía. Bueno, entonces pongan ahí número uno, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entre un disco básico, entre un disco básico y uno dinámico. ¿Cuál es la diferencia entre un disco básico y uno dinámico? ¿Qué implicaciones tiene este último? En cuanto a la instalación de sistemas. ¿Y qué implicaciones tiene este último en cuanto a la instalación de sistemas? Vale, piensen en algo. En esta pregunta, a lo que quiero que lleguen, o sea, la diferencia de eso lo pueden buscar, ¿verdad? Pero a la implicación en cuanto a la instalación de sistemas, quiero que se fijen. Primero, por defecto Windows, ¿en qué tipo de disco instala? Porque al momento de instalar Windows, ustedes jamás les pregunta qué tipo de disco es donde quieren instalar, si acaso, o ni el formato, lo que es el disco. Entonces, es un montón de cosas por defecto. Entonces, fíjense cuál de estos dos tipos de disco instala por defecto. Y el otro tipo, las implicaciones que tienen, ahí cuando ustedes empiecen a
a convertir, digamos, con los otros puntos que vienen, van a estar forzados a convertir discos a dinámicos. Entonces ahí van a ver cuáles son las implicaciones que tiene este tipo en cuanto a la instalación del sistema. Va. Lo siguiente, con ahí punto 2. Punto 2. Agregue dos discos a la máquina virtual. Agregue dos discos a la máquina virtual. ¿Cómo? El primero de ellos de 150 kilobytes. El primero de ellos de 150 kilobytes. Y el segundo de 80 gigabytes. Y el segundo de 80 gigabytes. Punto y seguido. Inicializar el primer disco. Inicializar el primer disco. Con la GPT. Inicializar el primer disco como GPT y el segundo disco como MBR ahora para después de eso realizar los siguientes. Para con esto estaríamos trabajando dentro de la máquina virtual con 3 discos. Así que tendríamos, si lo quieren ver así, disco 0, disco 1 y disco 2. Disco 0 es donde está instalado el sistema. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Pongan ahí en el disco 0. Si quieren me pueden ir haciendo sus funciones, que si yo en el disco 0. Como ahí haciendo una aclaración, ¿verdad? Ahí estamos asumiendo de que, porque sería asumiendo las condiciones de las máquinas virtuales que están allá, ¿verdad? Entonces, habíamos estado trabajando con discos de 200 GB en dinámico, las máquinas virtuales. Entonces, asumiendo esa condición, para este punto, en el disco 0, reducir el volumen C, a 150 GB. Sí, a 150 GB. En el disco 0. En el disco 0, reducir el volumen C a 150 GB, asumiendo de que estamos usando 200, ¿verdad? Entonces, eso que haría ahí, 150 gigabytes. Vale. Después, hacer una partición de 10 gigabytes. Hacer una partición de 10 gigabytes, formato FAT32. Son una partición de 10 GB, formato FAT32. Y después, con el espacio restante, hacer una partición cuyo montaje sea en
carpeta. Llamada. Vamos a ponerle ahí datos importantes, pónganla como gusten, o importantes, no sé. Llamada de datos importantes. Una carpeta de llamada de datos importantes alojada en el disco C. Porque, ¿qué me refiero con eso? Decía yo de que las particiones también se pueden hacer, no necesariamente tienen que llevar una letra que indique el volumen, ¿verdad? Sino que se pueden hacer haciendo un montaje en una carpeta vacía. Cuando ustedes vienen y dan clic derecho, no, volumen simple, bla, 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 ahí en el asistente dice carpeta MPFS vacía. ¿Qué es lo anterior? ¿Cuál es la familia ahí? Ahí van a tener que crear la carpeta primero, que se llame datos importantes en el disco C. Ahí puede ser normal. Y cuando ustedes vayan a hacer esa partición, tienen que seleccionar la ruta de esa carpeta. Entonces, lo que quiero que se piden es que una vez esa partición hecha, vayan ustedes a las propiedades de la carpeta y vean cuánto espacio tiene. Para que se den cuenta de que esa técnica lo que hace es que una carpeta dentro del sistema se le puede asignar un espacio de disco en específico. O sea, no está sujeta al espacio de disco total, sino que tiene como su sección reservada solo para el almacenamiento de esa. Vale, tenéis el siguiente ejercicio. Vamos a ver. El siguiente sería al disco 1. Y le pueden poner entre paréntesis 150 GB, pues aquí es el límite. Al disco 1, hacerle 5 particiones de 30 GB cada uno. Hacerle 5 particiones de 30 GB cada uno. Punto y seguido. Y en signo de interrogación, ¿qué observa? 5 particiones de 20 GB cada una, y de ahí que observo. Va. Y traten de fijarse bien, ¿verdad? Porque puede parecerte que todo va normal, pero hay un pequeño truco. Recuerden de que estamos trabajando en ese disco con GPT, no se les va a escapar eso. Entonces tiene un truco. Tampoco es que les va a salir de ahí un gran pantallazo azul, ¿verdad? No, que es algo bien sutil, pero a la vez bien importante, y que espero yo que alguien, o sea, si alguien se fija, vaya a investigar por qué. Vale, para el siguiente ejercicio tendrían que borrar esas 5 particiones, de manera que vuelva a quedar otra vez el disco en blanco, y hoy sí empezamos a hacer lo dinámico, ¿verdad? Entonces, lo siguiente sería... Están ahí para hacer un volumen distribuido. Hacer un volumen distribuido. Que totalice. Hacer un volumen distribuido. Que totalice 200 GB de espacio. Hacer un volumen distribuido que totalice 200 GB de espacio. Hasta ahí lo dejo. El siguiente. Hacer volumen seccionado. Que totalice 200 GB de espacio. Hacer un disco seccionado que totalice 200 GB de espacio. Si tienen ahí otra parte, ¿verdad? Esta ya es pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un volumen distribuido? Entre un volumen distribuido y uno seccionado. Vale. Acá, para responder esa pregunta, les voy a dar aquí una orientación, ¿va? Por lo menos para que sepan qué tipo de cosas o a qué tipo de conclusiones necesito que lleguen. Tanto el disco distribuido como el seccionado se parecen porque los dos lo que usan es usar volúmenes independientes, o sea, pueden usar dos discos distintos,
y fusionarlos para que se utilicen como una sola partición. Entonces, si le estoy diciendo que quiero un disco distribuido y uno seccionado que totalicen 200 GB, sería agarrar el disco de 150 y pedirle prestado al otro disco 50 GB, eso hace unos 200. Pero ¿qué conclusiones necesito que hagan ustedes para entender las diferencias? Dos cosas: rendimiento en ambas configuraciones y tolerancia a fallos. En eso tienen que fijar. Una de esas dos tiene mejor rendimiento y tiene tolerancia a fallos. Sin embargo, mucha gente prefiere utilizar la otra. Y es porque, a pesar de que una de esas tiene enormes ventajas, tiene una desventaja bien importante. Entonces, esas son las diferencias que necesito yo que vean, ¿verdad? Que eso es. O sea, las configuraciones en sí son bastante fáciles, pero lo que necesito es de que se metan más allá, entender qué tipo de pros y contras tiene esto y en qué momento lo pueden usar. Vaya, de ahí sería el último, ¿verdad? Pongan ahí. Pongan ahí del disco 2, entre paréntesis le pueden poner ahí 80 GB. Del disco 2. Hacer un volumen reflejado con el disco 1. Y una partición en el TFS con el espacio restante. Y una partición en el TFS con el espacio restante. Vale, ahí ese proceso creo que es el más sencillo porque no vamos a ahondar mucho ahí. Les explico por qué. Vale, el volumen reflejado como tal, lo único que hace es que uno toma dos discos independientes, dos volúmenes si lo quieren ver, y lo que se hace es ir replicando la información. Entonces viene siendo como hacer un respaldo instantáneo, o sea, solo necesita dos volúmenes para hacer uno solo de cierto espacio. En eso tienen que fijar. Ahora, ¿por qué no les pongo o los pongo a ahondar más en eso? Porque hasta ahorita no he encontrado una forma de provocarle un fallo al disco virtual, porque el chiste de reflejado es que si uno de los discos falla, o sea, si se corrompe o algo, siempre está el otro volumen que tiene exactamente el mismo. Pero ahorita no he logrado cómo hacerle un fallo. Si alguno de ustedes encuentra una forma de provocar un fallo al disco de esta manera que ya no lo lea, sería bueno, ¿verdad? Para que logren ver cómo, o sea, cómo reaccionan estas configuraciones. Entonces, eso sería, ¿verdad? Ahí está la tarea, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer esto en su casa, recuerden que si necesitan VirtualBox, lo pueden descargar, es gratuito. Y la ISO de Windows 7, que si no la tienen se las puedo pasar yo. Si no me equivoco, creo que acá están también en estas máquinas. O pueden llegar al 201. De igual forma, si ustedes quieren practicar en las máquinas del 201, avísenme, ¿verdad? O sea, los laboratorios están a disposición. Solo avísenme cuándo van a llegar. Y si no hay clase, pues yo les doy entrada. Pues ahí ustedes pueden disponer de esos recursos. Entonces, de todas formas, vamos a tratar de hacer una práctica de eso, como les digo, para que no quede muy en el aire, o para que no quede así como que se lo deje que investigar y la otra se la tira el sol. Entonces, ahorita una de dos, si quieren, podrían ahí intentar instalar y ver qué trabaja, y que tienen que hacer la máquina virtual acá. O si no, la relaja, pues, no hay nada. Tampoco lo vamos a poner muy rígido. Thank you.
Pero que sea algo que sea lo 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 que sea lo
Thank you.
Gracias.
exámenes, pues. Gracias.
Pero no, 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 no
persona y necesita mucho trabajo, lo que le van a salir son las deudas. Y es eso es que hay una recibo.
Entonces a las 9 que yo me reservo, y irme. Y seguir, estamos en clase.
lo que no sé, tal, no sé. ¿Estamos en la selección? Sí, pero por nuestra se me cuento, ni siquiera tengo que esperar. Sí, mañana. 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 S
Thank you.
Ok, bueno, buenas tardes. Necesito que se ubiquen ahí en una computadora y que se sientan, por favor, vamos a trabajar. Supongo que ya saben a qué venimos. Ya a partir de la próxima semana, ustedes van a comenzar a recibir la socialización de sistemas operativos a través de la plataforma en línea. Ya no vamos a venir a la clase de socialización. Las prácticas de laboratorio se tienen que venir. Entonces, necesito que nos quede ahora a todos, o a la mayoría, lo más claro posible, el uso de la plataforma. Porque ya se van a comenzar a trabajar actividades ahí y pues obviamente va a ser necesario que se las realice. Entonces vamos a hacer algo bien sencillo ahora, vamos a conectar a la plataforma. Ya creo que la mayoría ya lo hizo, ya entró, cambió su contraseña, pero vamos a ver ahora un poco sobre el contenido y de cómo vamos a manejar el contenido que se va a ir posteando en cada uno de los módulos que al final ustedes van teniendo durante su carrera. No va a ser la primera vez, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que en los próximos ciclos, por lo menos van a tener un módulo que va a estar así. Incluso módulos que sean de como matemática o algo por el estilo, pueden estar planteados de esa forma también. Así que lo mejor es que ya estén preparados para ello. La plataforma que nosotros utilizamos acá es una plataforma Moodle. Ese servidor se encuentra aquí en Cafepadre y puede ser accedido a través de cualquier dispositivo que usted tenga y que tenga conexión a internet. Computadora, tablet, celular, laptop, cualquier cosa que tenga conexión a internet puede acceder, y obviamente un navegador de internet. Para que tenga una mejor experiencia, lo recomendable es que utilice Google Chrome o Firefox. Internet Explorer, pues, el Internet Explorer. Así que, no. Vamos a ver un par de características con respecto a la educación en línea, la plataforma virtual, así que vamos a verlo muy rapidito y vamos a irnos en una hora que tenemos programado que finalice su clase. ¿Ya todos saben la plataforma? Bueno, ahí a medida que vaya cargando su computadora, necesito que se conecten a la plataforma. Recuerden que la URL es virtual.ica.edu.sv. El usuario es su número de carnet, pero si comienza con 0, ya saben que el 0 no va a haber escrito. Y su contraseña, si aún no la ha cambiado, es esa que está ahí, IRCA 1, 2, 3, signo de admiración de cerrado con I mayúscula. Y si no, pues hacer la contraseña que usted definió para iniciar sesión. Si están trabajando en parejas, las actividades que vamos a hacer, las vamos a hacer los dos, porque me interesa que los dos lo hagan de forma individual. En su casa no van a estar trabajando en pareja. Entonces, una vez uno termine la actividad, cierra sesión y la otra persona inicia sesión y hace la actividad. ¿Estamos? Ok. Entonces, cuando ustedes ingresan a la URL, lo primero que va a hacer la plataforma es pedirles su usuario y su contraseña, ¿verdad? Entonces, ustedes ingresan su horario y su contraseña, y una vez que han hecho eso, se les carga esta página donde tenemos información. Ustedes pueden ver información sobre las carreras que se dan de forma virtual aquí en Cafepadre, y es el por qué nosotros tenemos esta plataforma. Exclusivamente para esas carreras. Hay estudiantes que no vienen aquí durante la semana, sino que solo los fines de semana, y todos sus contenidos teóricos los ven en la plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que varias carreras presenciales van a utilizar esta plataforma para poder ver unos módulos ahí. Entonces, vamos a ver un poquito de información. Ustedes pueden ver las líneas de contacto que podemos tener, la sitio web de ICA, los cursos que usted tiene en la plataforma, la página de Facebook de ICA y la biblioteca a la que también tenemos acceso. Y por aquí usted tiene información sobre otros cursos que aparecen por ahí. Y cuando ustedes sí les quiera dar algún tipo de información, en esta página principal les pueden aparecer mensajes emergentes. Es necesario que los lean. Posiblemente no sean para ustedes, pero siempre leanlo, porque ahí hay indicaciones importantes. Entonces, una vez que ya hemos puesto nuestro usuario y nuestra contraseña, damos clic sobre la opción que dice mis cursos. Y eso me va a llevar a mí a la página principal de los cursos a los que yo estoy inscrito. A mí me aparecen todos esos cursos porque soy el profesor de todos ellos. Pero a ustedes les debería de aparecer ya el curso Instalación, Configuración y Actualización de Sistemas Operativos. ¿Ya?
A todos les aparece, ¿verdad? Vamos a ver que inicia sesión ahí. Vaya, mientras inicia sesión, aquí al lado izquierdo ustedes pueden ver que tenemos un panel de navegación. Esto me va a servir para poder navegar en los diferentes cursos que yo tengo o en el curso en el que estoy, a lo que yo quiero visualizar. Por ejemplo, el curso de ustedes es ICASO, y aquí yo puedo desplegar esto y tengo varias opciones con respecto al curso. ¿Qué participantes hay ahí? Si las calificaciones, insignias, competencias, los diferentes temas que vamos a ir viendo por semana y todos esos detalles. Además, al lado del centro me van a aparecer los cursos en los que yo estoy inscrito en la plataforma, y al lado derecho me van a aparecer archivos privados, si es que existen, me van a aparecer los usuarios que han estado en línea en los últimos 5 minutos y un calendario. Este calendario es importante porque aquí yo tengo en alertas, lo que ustedes observan, todos los números del calendario aparecen en negro, pero donde tenemos actividades aparecen sombreados de un color específico y el número en color rojo. Entonces, si yo pongo el mouse sobre cada uno de ellos, ahí me va a aparecer qué es lo que yo tengo pendiente para esa fecha. Por lo tanto, el calendario me va a servir mucho. Ustedes lo pueden mover y lo poner en otra ubicación para que lo tengan un poquito más visible, pero eso depende de ustedes. Vale, entonces, ¿qué otra cosa tenemos acá? En la parte de arriba, vean que aparece su nombre completo, ¿verdad? Y el nombre con el que usted fue inscrito en la plataforma. ¿Qué puede ver usted acá? En su área personal, que es prácticamente todo esto. Puede ver su perfil, que es la información que usted tiene respecto a su nombre, su correo electrónico y otros datos. Puede ver sus calificaciones. Puede ver sus calificaciones, puede ver los mensajes, las preferencias y puede salir también de la sesión. La plataforma se caracteriza porque al tener un tiempo de inactividad, 5 o 10 minutos, no recuerdo cuánto es, la sesión se cierra sola. ¿Ya? Entonces, pero no está de más que cuando ustedes lleguen a utilizar la plataforma, cierren la sesión, para seguridad. Entonces, lo primero que necesito que hagan, aunque no lo vamos a hacer aquí, es que ustedes se identifiquen en la plataforma y que le pongan una fotografía a su usuario. ¿Dónde hacen eso? Acá en el perfil, ¿verdad? Ustedes en perfil les va a cargar esta opción y tienen la opción que dice detalles de usuario. Dentro de los detalles de usuario tienen la opción que dice editar el perfil, y ustedes dan clic ahí y ustedes pueden configurar ahí su descripción de perfil, ¿ya? Pueden poner una descripción breve de ustedes, colocan una imagen, pueden describir la imagen, nombres adicionales, intereses y otras opciones. Me interesa ahorita que todos tengan fotos. Ahora, como esto no es una red social, sino que es una plataforma de enseñanza aprendizaje, se esperaría que las fotos sean así, ¿no? Y de su cara, ¿no? Un Pikachu, un arrobotillo, ¿ya? No que sea la foto de ustedes. Porque recuerden que la socialización el docente la va a hacer en línea. Entonces, para que los tenga más presentes por vista y por su nombre, lo más adecuado es que ustedes pongan ahí su foto. Entonces, tienen esa actividad pendiente para que ya la otra semana todos tengan su foto en su perfil. ¿Estamos? Vale. Si ustedes tienen dudas sobre qué hacer en cada una de las opciones, por ejemplo, descripción, tiene un signo de interrogación aquí. Ustedes dan clic y aquí les aparece una descripción o una instrucciones sobre lo que hace esa parte, ¿ya? Por si tuvieran alguna duda. Vale, una vez que ustedes ya trabajaron con su perfil, le dan a actualizar información personal y ya con eso se actualiza su perfil y ya debería de aparecerles ahí su foto. Vale, ¿dudas o consultas hasta ahorita? Hola. ¿Cómo así? Ya vamos a ir después a poquito de eso. Vale, hasta ahorita, con lo que hemos visto, ¿dudas o consultas? Bueno. Sí, así es, así es. En Facebook ponga lo que quiera. A Kenshin, Pikachu, a Wolverine. Pero aquí tiene que ser usted. Sí, ponga así todos los vídeos que quiera, menos el de perrito.
dice que esta plataforma solamente va a sustituir la socialización que tienen no sé qué día. ¿Qué día es? Martes. Entonces el martes ya no vamos a venir, ¿no? Entiendo que a partir de este martes que viene ya la información va a estar acá. ¿Sí? Ahora, el jueves tienen que venir, ¿no? El jueves tienen práctica de laboratorio y aquí tienen que estar. En eso sí no se escapa. Solamente va a ser para la parte de socialización. Vale, entonces comencemos ya a ver cómo vamos a trabajar en la plataforma. Cuando ustedes entran a su aula virtual, cada uno de los nombres que aparecen aquí va a ser un aula diferente. Entonces, ahorita ustedes solamente tienen un aula, porque solamente están inscritos en la plataforma para esta materia. Yo aquí tengo más aulas porque yo soy docente de todas estas materias. Entonces, yo puedo acceder a ellas y comenzar a trabajar ahí. Entonces, si yo entro a esta aula, que es la de ustedes, instalación, configuración y actualización de sistemas operativos, lo primero que vamos a ver es una presentación del módulo, una imagen alusiva al contenido del módulo, una explicación sobre qué trata el módulo, ¿ya? Pero, solo déjenme hacer algo aquí. Entonces, ven ustedes una presentación del módulo y ven en qué consiste un poco y los datos de su docente, ¿eh? ¿Quién es su docente para la socialización, el correo electrónico y un teléfono en que ustedes pueden comunicarse con él en horas hábiles, ¿eh? Ahora, vean acá también que aquí les aparece ítems desde el 1 al 16. Cada ítem representa la semana de estudio en la que estamos. Entonces, si ustedes van a comenzar a recibir información a partir de la próxima semana, significa que ustedes van a tener información desde la semana 5. Entonces, comienzan a ver desde la semana 5. Ahora, pero si el docente decide cargar información de las semanas anteriores, pues va a quedar a cuestión de... ¿Estamos? Vale. ¿Qué pasa con este tipo de plataformas? Tenemos una ventaja porque podemos aplicar la educación en línea. La educación en línea es una metodología de aprendizaje que se ha venido dando a partir de los avances de la tecnología y nos permite no estar en un lugar físicamente, pero siempre generar conocimiento. Por ejemplo, yo ahorita estoy cursando una maestría en el Tecnológico de Monterrey y la estoy cursando en línea. Tengo compañeros de Ecuador, tengo compañeros de Perú, de Colombia, de México y todos interactuamos a través de la plataforma. Sería chivo en México, ¿verdad? Toca estar aquí, sufriendo en el paísito, pero aún así estamos obteniendo conocimientos desde otras latitudes. Y eso nos permite, y eso es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de metodología. Ahora, ¿cuál, no sé si llamarle de ventaja o cuál sería el principal reto con esta metodología de estudio? Y que aquí necesita que usted sea disciplinado y que sea responsable. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que cuando vamos a clases, nosotros tenemos ahí al profesor enfrente y él nos está explicando el contenido, ¿eh? Entonces, si usted algo no entiende de ese contenido, pues ahí nos hacemos preguntas y resuelve su duda. ¿Qué es lo que pasa en un entorno como esto? Que el profesor sube el contenido, pero a usted le toca leer el contenido y ya no estar sentado viéndolo la cara al profesor, ¿eh? Ahora, si usted quiere, ponga una foto del profe, imprima la aquí y comienza a leerlo, ¿eh? Para que se lo imagine. Pero a usted le toca leer el contenido. Una vez el docente ha subido el contenido, él va a asumir que usted lo va a leer. Y por lo tanto, él lo va a poder evaluar en base a eso. ¿Sí? Entonces, se necesita que, como recomendación que yo les puedo dar, que por lo menos una vez al día revisen la plataforma. Si bien es cierto, él el martes quizás defina como el día para subirles el contenido, como esta plataforma es bien interactiva, él podría venir y el miércoles subirles una actividad. El jueves lo mismo, el sábado también, el domingo también, porque en esto tenemos acceso desde cualquier lado. Entonces, les recomiendo que todos los días, en la noche, por lo menos una vez, revisen la plataforma. Lo otro es que también configuren su correo electrónico en el teléfono. Sí, pero es que mi teléfono es de 10 pesos. Sí, en un teléfono de 10 pesos se puede configurar el correo electrónico. Con que tenga Android, es más que suficiente. ¿Ya? Entonces,
Ese correo electrónico que usted configuró para su cuenta en la plataforma es el mismo que configura aquí. Porque cuando su profesor le suba el contenido, lo más seguro es que le va a mandar un mensaje para avisarle. Miren, ya le subí el contenido de la semana, vamos a hacer esto, esto, esto y esto y esto. ¿Ok? Entonces, al enviarles ese mensaje se va con copia de su correo electrónico. Y entonces, como es más difícil que estemos entrando a la plataforma cada rato, es más fácil que me caiga un correo al teléfono, ¿verdad? Entonces, de esa forma, yo estoy enterado de qué se está haciendo. Cuando el profesor a media semana, que no sea el mismo día de la clase, suba otro material, manda un mensaje, les notifica y les cae su correo. Entonces, por eso necesito que se mantengan pendientes de ese medio. Al principio les va a costar, porque creo que, o no sé si alguien ya ha trabajado con esta metodología. Si alguien nunca ha trabajado con esta metodología, créanme que al principio cuesta. Porque se complica más la parte de lectura. Es lo mismo, como yo digo, que le tengan que contar 5 páginas de un libro a que le toque a usted leer 5 páginas de un libro. Son dos cosas sumamente diferentes, porque ahí va el tiempo que usted va a tomar en ello, la comprensión que le va a dar a ese texto y la interpretación que usted va a hacer. Entonces, van a tener que irse acostumbrando un poquito a ese ritmo de trabajo. Porque, como les digo, no se van a extrañar que el próximo ciclo ya tengan más de un módulo de esta forma. Vamos. ¿Dudas o consultas hasta ahorita? ¿Estamos bien? Vale, la plataforma que nosotros estamos utilizando acá es una plataforma que se llama Moodle. Es una plataforma de código libre y puede ser utilizada por cualquiera que lo necesite, ¿ya? Ustedes incluso pueden montar un servidor como este en su casa, no hay problema. Lo único que es, sí, se necesita bastante lectura, aprendizaje un poquito de cómo configurarlo y esas cosas. Existen alternativas de paga, por ejemplo, en la maestría que estoy estudiando utilizamos una plataforma que se llama Blackboard. Tiene muchísimas más funciones y unas cosas mucho más interesantes que Moodle, pero para lo que nosotros necesitamos, esto es más interesante. ¿Sí? Entonces, lo importante es que de esta tarde nosotros salgamos por lo menos las nociones básicas de cómo utilizarlo en el día a día que vamos a tener en el ciclo. ¿Sí? Entonces, lo que necesito que hagan es que actualicen esta página. ¿Sí? Si ya la habían cargado, actualicen. Y vamos a ir viendo cada uno de los ítems específicos por separado. Creo que ustedes ya habían visto que tenía información, ¿no? Pero ahorita ya respondiste. Sí. Vamos a ir poco a poco. Lo primero, ¿ya? Es recordar esto. Cada uno de estos ítems representa una semana de clases. Y posiblemente, no en todos los módulos, cuando ya van extendiendo más adelante, se presente de esta forma la navegación en los ítems. Va a depender de cada módulo y de la configuración que el docente haga. Pero para este caso, para ustedes, si ustedes quieren ver el contenido de la semana 5, dan clic en el 5 y aquí abajo se debe de desplegar esa información. Si quieren verlo de la semana 7, también. Y esa es otra de las ventajas, porque ustedes pueden estar en la semana 10, y resulta que para resolver un problema que les han dejado en la semana 10, necesitan información que vieron en la semana 5. Entonces, es bien complicado acordarse qué fue lo que me explicaron en la clase. Pero acá yo tengo la facilidad de venir a ver aquí en la semana 5 y ahí sigo teniendo el material de la semana 5. Y entonces lo puedo usar como referencia en consultas posteriores. Vale, entonces, les voy a habilitar acá un primer punto para que lo vayamos viendo. Vale, actualicen de nuevo, por favor. Y le dan clic a la semana 1, ¿eh? Si le dan clic a la semana 1, entonces ahorita la sesión de este día, de esta semana, que yo decidí usar la semana 1, la sesión se llama Educación Virtual y Uso de la Plataforma Moodle. Damos una pequeña introducción sobre qué es la educación virtual, sobre qué es la plataforma Moodle y los resultados de aprendizaje que esperamos cumplir al final de esta sesión. Si ustedes se fijan, es prácticamente como una sesión de clase normal, ¿ya? Lo único que aquí le toca leer, que es la introducción. En la clase posiblemente el profesor lo dé el contexto, ¿no? A esta clase de sistema operativo, y vamos a ver qué es un sistema operativo, una plataforma que puede interactuar entre el hardware y el usuario, bla, bla, bla. Es una introducción. Y luego comenzamos a ver ya qué es lo que queremos. Supongo que el profesor le escribe en la pizarra cuáles son los resultados de aprendizaje de la sesión. Entonces, de esa misma forma lo vamos viendo acá, ¿bien? Ahora,
en la clase su profesor tiene contacto con usted y usted llega a la clase, él le pasa lista y usted participa en la clase. Le hace una pregunta abierta y usted levanta la mano. Él hace una pregunta dirigida y usted contesta. Entonces, ¿pero qué pasa en un entorno como este? Que no podemos hacerlo de esa forma. Porque aquí las clases son asíncronas. Asíncrona se refiere a que ustedes no tienen que estar conectados al mismo tiempo que el profesor. El profesor sube la clase y ustedes se conectan a la hora que quieran y a la que quieran. Entonces, ¿cómo hacer para que esa interactividad que tenemos en el salón de clase también se pueda ver en este entorno? Tenemos diferentes herramientas. Y la primera herramienta que vamos a ver se llama Foro. Esa herramienta Foro me va a permitir a mí poder crear temas como profesor que puedo hacer que sirvan para que ustedes discutan sobre ese tema. Yo puedo lanzar una pregunta en ese foro y puedo hacer que cada uno de ustedes dé una opinión sobre esa pregunta. Yo como docente puedo decidir si quiero evaluar ese foro o si solamente lo quiero como opinión. Ahí al final depende del docente. Pero por ejemplo, si yo le dijera a usted y yo planteo una pregunta en el foro de cuál cree que usted, para su idea, cuál cree que es mejor en cuanto a sistema operativo, uno basado en Unix o Microsoft. Yo puedo dejar planteada esa pregunta y cada uno comienza a responder según lo que cree, según lo que ha escuchado, según lo que ha visto, según lo que investigó. Ese tipo de foros yo decido cómo lo evalúo, porque realmente son foros basados en opinión. ¿Ya? Ahí no hay una respuesta buena y ni hay una respuesta mala. Pero posiblemente ese me sirva a mí para pasar lista esta semana, por ejemplo. ¿Ya? Y ver que todos puedan colaborar, ¿no? Y que todos participen en el foro. Si hay alguien que no participó, pues asumo que ese no asistió a la clase. Yo puedo definir ese parámetro. Ahora, pero también puedo decir preguntas específicas en donde la respuesta o es buena o es mala. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos mínimos de instalación de Windows 7? Dejalo. Entonces, ahí o la respuesta es buena o la respuesta es mala. Y yo puedo evaluar eso. Puedo poner una ponderación y etc. Entonces, para eso me van a servir los foros a mí. Quedan a discreción del docente la utilidad ya final. Se va a poner una nota por eso y solamente lo va a utilizar para pasarles lista y ver que están por lo menos entrando en la semana. Y eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Vale. Entonces, yo les he habilitado un foro. Deben actualizar ahí foro. Yo les he habilitado un foro que se llama presentación personal. En este foro ustedes tienen que colocar su nombre completo, su número de carnet y la carrera que están estudiando. Esas tres cosas. Y ahí les pongo una explicación sobre qué son los foros, que es lo que ya hablamos. Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando vea un foro para su clase? Usted va a entrar al foro, ¿ya? Y el primer enunciado va a ser lo que el profesor ha puesto, ¿ya? Esta parte de acá es la que el profesor ha puesto. Y todas las demás ya son respuestas de sus compañeros. Entonces, lo que usted va a hacer es responderle al docente. ¿Sí? No va a venir aquí y le va a responder al compañero. Porque quien hizo la convocatoria fue el docente. ¿Sí? Entonces, ustedes van a responder en el primero que aparece acá. Ustedes le dan responder, escriben los datos que les están pidiendo, cualquier actividad que tengan que hacer, y luego le dan a la opción que dice publicar en el foro. ¿Ya? Vale, hagamos. Si están trabajando en pareja, lo hacen uno primero, cierra sesión y el otro inicia sesión y hace lo mismo.
Pero sí, existe la posibilidad, pero depende del tipo de foro que el docente haya hecho. Yo, por ejemplo, estoy ahorita no puedo agendar para mi cocina. Para poder montar el controlador en línea.
ya habla de eso, ¿no? Independientemente del lenguaje de programación que uses, lo importante es que eres un programador. Porque al final no es una programación, tiene una idea de cómo se escribe en esa fase. Pero, por ejemplo, en todas las lenguajes de programación está la estructura wire, ¿no? La mientras la estructura wire. Si tú no entiendes cómo funciona mientras, cómo funciona wire, pues nada, decirte si eso no tiene cuál es la programación. ¿Quién sabe cuándo lo va a aplicar? ¿Quién sabe para qué lo va a aplicar? Lo importante es que observar que, por ejemplo, Mónica Gabriela Mejía Cruz, ella postea su información a las 3 de la tarde con un minuto. Prácticamente acaba de hacerlo, ¿no? Otra cosa que necesito que pongan atención: esta hora que aparece aquí, esa es la hora del servidor, no es la hora de su reloj ni de su computadora. Por lo tanto, es importante que no se confíen a su hora. Nosotros a veces andamos adelantados o atrasados del reloj, no nos damos cuenta y dejamos para variar las cosas a última hora. Y quizás para nosotros, imagínense que la estrella de una actividad era para las 11:59 de la noche y usted tiene las 11:50, que tengo 9 minutos para copiar y pegar todavía, ¿verdad? Pero resulta que en el servidor ya eran pasadas las 12. Cuando usted quiere subir la tarea, no va a poder, porque para su hora sí es válido, pero para la hora del servidor no. Entonces, recomendación también, no dejen todo para la última hora. Por lo menos suban la información unas 5 horas antes de la fecha límite, de la hora límite. O de preferencia un día antes, ¿no? Pero traten de no dejarlo para la última hora, porque se les puede complicar. Imagínense en el proyecto los fines de su materia, ¿ya? Y no lo logran subir por el tiempo. Entonces, mejor trabajen las cosas bien para que no vayan a tener problemas ahí. Vale, entonces, estos foros, ¿verdad? Me pueden servir para eso. Yo les planteo una pregunta, yo puedo ver la opinión de cada uno de ustedes y posiblemente evalúe eso. O si la respuesta sí tiene posibilidad de ser cierta o ser falsa, entonces yo también lo puedo evaluar. Su profesor le va a explicar qué tipo de foro le quiere habilitar. El mío es un debate genérico y todos responden en la pregunta que yo hice. Pero yo puedo utilizar los foros también para trabajar en equipos, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo venir y les puedo pedir que formen equipos de 5 personas y que cada equipo va a trabajar con un tema específico. Yo puedo abrir un foro y dentro de ese foro poner todos esos temas y ponerlo. Por ejemplo, el equipo 1 está formado por ustedes 6, entonces el equipo 1 va a responder en el primer tema del foro. Entonces ustedes entran al foro, entran al primer tema y entonces ahí responden. Entonces, ahí va a depender del profesor, ¿verdad? Y de poner en la naturaleza de cada forma. ¿Dudas o consultas hasta ahorita? ¿Estamos bien? No, sí, va a haber momentos que tienen que ser. Ya le pongo un ejemplo. Vale, entonces vamos a regresar al curso. Y tenemos acá. Tenemos otra actividad que va a ser bastante común para ustedes, que van a ser los buzones de tarea. Actualicen ahí su módulo. Y ya les va a aparecer otro que dice buzón de tarea, ¿verdad? Entonces, estos buzones de tarea van a ser espacios para que ustedes puedan subir archivos que se le hayan pedido. Por ejemplo, usted le dice, mira, un mapa mental de cómo funciona el sistema operativo Windows 10, ¿ya? Y entonces usted hace el mapa mental con una aplicación, como usted quiera,
guarda el archivo y como ese es el comprobante que tengo que subir, entonces se les deja un buzón de tareas para que puedan subir ese archivo. Pero hay consideraciones que deben tener en cuenta. Los buzones de tareas se pueden temporizar, por lo tanto ustedes tienen un intervalo de tiempo para subir su tarea. Y también tienen límite de espacio para subir archivos. El máximo, si el docente se lo permite, es de 10 MB por archivo. Pero él lo puede limitar a menos. Entonces, si ustedes de repente tienen que, si él les deja un manual de cómo instalar Windows 10, ustedes tienen que ir haciendo capturas de pantalla, ¿no?, para demostrar cómo se instala. Entonces, cada vez que ustedes meten una imagen a un documento de Word, ustedes saben que ese documento se va haciendo mucho más pesado. Entonces, lo más adecuado sería que o lo guardan en PDF, y si aún así se hace muy grande, que no debería, lo pueden comprimir y suben el archivo comprimido. Y si aún así se hace demasiado grande, entonces ustedes podrían tener un Dropbox o OneDrive o Google Drive, suben ahí su tarea y lo que hacen es que pueden, dentro de un documento de texto, escribir el link que van a compartir. Lo suben al buzón de tarea y le mandan un mensaje al profesor: va, mire, yo lo subí en Dropbox, pero ahí le acabo de subir un archivo con el enlace para que lo descargue. Entonces, de esa forma puede ser. Entonces, en este buzón de tareas que yo les he puesto ahorita, ¿qué es lo que quiero que hagan? Que ustedes hagan un bloc de notas y que en 4 líneas como máximo se describan ustedes mismos. Terminan de hacer la descripción, guardan el archivo de texto y lo suben al buzón de tareas. Lo mismo, ¿verdad? Se está grabando en parejas, lo hace uno y después lo hace el otro y lo sube.
Thank you.
Vaya, vea. Entonces, cuando ustedes ya suben su tarea, ¿ya? Prácticamente solamente estaría de esperar a que su profesor se tome tiempo para comenzar a realizarlas. En el caso de los buzones de tarea, ustedes no reciben calificación inmediata, sino que simplemente suben y esperan a que el docente tenga tiempo para calificarlas. ¿Qué es lo que normalmente haría el docente a la hora de revisar las tareas? Por ejemplo, acá, vean que de los 43 participantes inscritos, ya fueron enviadas 39 tareas, ¿ya? Entonces, y ya solo me quedan pendientes por calificar 37. Solo eso. Entonces, tenemos la fecha máxima de entrega y por favor con las horas. Cuando aquí dice que son la fecha máxima, las 0 horas del jueves 16 de marzo, significa que es al inicio del jueves 16 de marzo, no al final del jueves, ¿ya? Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. Y entonces, vengo acá y voy a ver y calificar las entregas. Como docente, ustedes no pueden hacer esto, pero como docente yo sí puedo hacer. ¿Ya? Aquí está alguno de ustedes aquí. Ariel Quintanilla. Alvarado Marroquín. Hola. ¿A dónde está? Don Pérez, González, Guardado, Guzmán Lemos, ¿no sé quién? Randa Verde del Paro. ¿Quién es usted? ¿Pero ese no es usted? Vale, voy a cambiarla, ¿va? Vale, entonces, cuando yo vengo acá y comienzo a revisar las tareas, lo que tengo que hacer es entrar a calificación. Aquí me encargo un entorno como docente para poder hacer la evaluación de la tarea. Entonces, yo puedo venir acá, me aparece el nombre de quien estoy calificando, el correo electrónico, ¿verdad? Y aquí me aparecen a mí características específicas. Por ejemplo, esta entrega está sin calificar y se ha entregado con todavía 6 días y 8 horas de espacio, de tiempo para poder entregarla, por lo tanto él está bien. Él no agregó ningún comentario sobre la tarea, ¿verdad? Él podría haberlo hecho, que es una tarea, poner un comentario, pero no lo hizo. Entonces, para poder visualizar la tarea, yo doy clic ahí, en el archivo, se descarga el archivo y yo lo puedo visualizar, ¿verdad? Y aquí está la descripción que él hizo. Entonces, ahorita yo le puedo comenzar a poner la calificación. Yo les dije que se tenía que describir en 4 líneas, yo solo lo hice en 1. Entonces, me valió lo que lo dijo. Ah, vaya. Está bueno, como no le dio enter, como no le dio enter, vamos a poner 9. Y entonces vengo yo y de la calificación de 100 posible, yo le puedo poner 90. ¿Ya? Y entonces, yo acá como docente le puedo poner una retroalimentación. Como no le dio enter, no se sacó 100. ¿Eh? Y entonces esa retroalimentación le llega a usted y de esa forma ustedes pueden ver por qué obtienen esa nota en las tareas. ¿Eh? El profesor tiene la capacidad de poder hacer retroalimentación, guardo los cambios y una vez que he guardado los cambios ustedes me pueden realizar la parte de calificación. ¿Eh? Vale, esta va a ser la segunda actividad más común que ustedes van a estar haciendo a lo largo del curso. La primera, la participación en foros. La segunda, los buzones de tarea, y vamos a ver la tercera. La tercera van a ser las evaluaciones. Entonces, váyanse al módulo, ya aquí a la página principal del módulo, y al final ya les debería de aparecer evaluación número 1, ¿ya? Que dice cultura general. Entonces, estas evaluaciones son temporizadas, por lo tanto, hay dos parámetros de tiempo con respecto a las evaluaciones. Y antes de que lo comiencen a hacer, necesito que vean acá. Hay dos formas de medir los tiempos aquí. El primero es el intervalo de tiempo en el que va a estar activada la evaluación. O sea, yo les pongo la evaluación
este día y van a tener hasta el próximo jueves para realizarlo. Ese es el primer tiempo que deben de considerar. Y el segundo tiempo es, una vez que usted ya inició el examen, tiene un tiempo para finalizar. Por ejemplo, el docente puede decidir, 50 preguntas, las resuelven en 5 minutos. Entonces, hace el examen de 50 preguntas y les da un límite de tiempo de 5 minutos para que lo resuelvan. Entonces, una vez que ustedes deban iniciar el intento, van a tener 5 minutos para terminarlo. Si no lo terminan en 5 minutos, el examen se bloquea al finalizar el tiempo y la nota que hayan alcanzado, hasta ahí se les va a aparecer. Obviamente, no le van a poner 50 preguntas en 5 minutos. También eso va a depender del docente, porque puede poner el examen hasta de 2 horas y media, 3 horas, depende de la compañía del examen. ¿Ya? ¿Hola? ¿Cómo así? Sí, ahorita vamos a hacer la prueba para que los demás sean calificados. De todos modos, también depende del docente. Porque si ustedes ven acá, yo a este examen que les he puesto aquí, les doy chance de que lo hagan 2 veces. Y la nota que van a tener va a ser un promedio de las 2 intentos que hagan. O sea, que si en el primero sacamos 5 y en el segundo sacan 10, sacamos un promedio de esas 2 notas. Y esa sería su nota final. Se puede dar la posibilidad de que tenga varios intentos, pero que el último sea el válido, como la nota. Puede ser que solo les dé un intento y que esa sea la única verdad, y apoyarle de otro. Entonces, ahí depende del docente cómo quiera evaluar. Entonces, tienen 10 minutos para hacer este examen. Este examen es de cultura general, ¿verdad? Entonces, el docente, cuando les ponga su examen, también les tiene que poner este examen, entre los temas, tal y tal y tal, y no sé qué. Vale, entonces, comiencen a hacer el examen. Por favor, cuando le aparezcan ventanitas así, léanlas. Y sí, sí, sí. La parte que está vendiendo al alma, ya lo viste, sí.
¿Qué pasa si, por ejemplo,
se fijaron que hay distintos tipos de preguntas. Hay preguntas de falso y verdadero. Hay preguntas de selección múltiple en donde puedes seleccionar solo uno. Y hay de selección múltiple donde puedes seleccionar varios. También hay preguntas donde usted puede escribir una respuesta. Ahora, en ese tipo de preguntas es donde pueden haber un poco más de líos. Porque ¿qué pasa si lo que usted escribió no es igual que la respuesta, pero sí sabe cuál es? Le voy a poner el caso. Ya estoy, yo me perdí en lo que dije, pero le voy a poner el caso. Vengo yo y vengo aquí a ver cómo ustedes trabajaron. ¿Ya? Yo puedo ver aquí qué calificación ustedes obtuvieron, y esa calificación está basada en las preguntas según cómo están en chequecito buenas o X más. Y aquí aparece, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa si de repente se da el caso como este se dio con un compañero del grupo anterior? Él me dijo, mire, esta pregunta yo la tuve buena y a la hora de la retroalimentación le aparecía mala. Y sí, justamente en la pregunta donde dice que además del blanco, ¿qué otro color tiene la bandera? Es azul, ¿verdad? Entonces, cuando son preguntas en las que usted tiene que escribir una respuesta, tiene que limitarse a escribir lo que le están pidiendo. Eso es lo primero. Y por favor, escríbala sin errores de ortografía. Porque cuando yo estoy preparando el examen y yo espero una respuesta que usted tiene que escribir, yo voy a asumir que usted sabe cómo se escribe, ¿verdad? Entonces, azul no se escribe Camacho, azul no lleva tinte, ¿verdad? Azul va con Z, no va con S. Entonces, yo voy a asumir que ustedes van a responder azul como tal y como se escribe, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, en programación se dan muy seguido, me dan esos casos bastante, tener que ir corrigiendo las preguntas. Declare una variable de tipo todo. Entonces, yo escribía la línea con la que justamente se declara una variable, tal y como lo hemos visto en clase todos los días, y alguien dejaba un espacio de más, alguien ponía un espacio punto y coma, alguien ponía cualquier otra cosa, doble con mayúscula, por ejemplo, algo por el estilo. Entonces, la línea posiblemente estuviera buena, pero con ciertos errorcitos. Entonces, ¿qué pasa si usted se le da este caso? No, mire, piense que yo la puse buena, aunque pues sí, le puse tilde, ¿verdad? Pero pues sí, pero era azul, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, yo aquí puedo venir y puedo considerar, no le quiero decir el nombre, ¿verdad? Pero bueno, resulta que la respuesta correcta es azul, y él dijo azul, pero con tilde. ¿Ya? Entonces, yo aquí puedo venir y decir, no hay problema, se la voy a corregir y se la voy a dar por válida. Yo puedo venir acá y dar clic en esta opción como docente, no sé si lo pueden hacer, pero para que sepan que se pueden corregir, ¿ya? Y entonces yo puedo venir y dar por válida esa respuesta y le puedo dar el punto completo, o por el error de ortografía le puedo dar el punto, va a quedar a discreción mía. Y entonces yo puedo venir y aquí ponerle un comentario. No hay problema, le voy a poner la respuesta como válida. O le voy a poner medio punto por el error ortográfico. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya hice la corrección, vean que él había tenido 7 como nota, ¿eh? Esta es la nota que él tiene, 7. Y entonces, vengo yo, hago el cambio, le pongo el punto completo, lo guardo. Cambios ya están actualizados, y si yo actualizo acá, acá está, ya no tiene 7 sino que tiene 8. Entonces, si ustedes tienen cómo comprobar que una respuesta que ustedes pusieron es buena, pero en el examen se las tomó como mala, captura de pantalla y su prueba de que la respuesta correcta. ¿Estamos? No vayan a esperar, por favor, a que se hicieran el examen hoy y la clase lo tengan hasta la otra semana. No vayan a esperar hasta la otra semana para resolverlo. Ustedes tienen que resolverlo en el momento, ¿eh?
¿Qué pasa si se le para el internet? ¿Qué pasa si el vecino le cambia la contraseña al wifi en el momento que se estaba haciendo el examen? ¿Qué pasa si se le acabó el saldo y no hay USB y estaba en el examen? Pues, no sé cómo va a ser para comprobarlo, pero lo tiene que hacer. Entonces tiene que comprobar que usted estaba haciendo el examen y que en ese momento usted perdió su conexión a internet. Entonces, pero por favor, como les digo, necesito que lo resuelva lo más inmediato posible. No pueden dejar que pasen ni 2 días para resolverlo. Porque si ustedes dejan pasar 2 días, yo voy a asumir que realmente no es un problema para ustedes. Y que estuvieron viendo de qué forma lo podían resolver, lo tuvieron. Entonces, si en ese momento ustedes tienen problemas, y en ese momento lo pueden reportar, reporten. Ahora, lo van a hacer por correo y lo van a hacer con su profesor. Entonces, también sea lo más específico posible. Por favor, no manden correos con asuntos que digan ayuda. Yo lo leo y voy a pensar que rogando y me está pidiendo ayuda, ¿verdad? O necesita dinero. O sea, puedo pensar tantas cosas con un asunto que diga ayuda. Y necesito que sea más específico. Ayuda con examen, tal, de módulo tal. Y en el correo se tiene que poner que yo soy fulanito de tal, del grupo tal, con cartel tal, del módulo tal. Y estoy llevando este módulo en línea y tuve un problema con este examen. Captura de pantalla, necesito que me ayude a resolverlo. Y el profesor, cuando yo tenga la disponibilidad de hacerlo, le va a responder. ¿Estamos? Pero en este tipo de estudios necesitamos manejar la mayor evidencia posible. Entonces no podemos venir, no, ni yo lo hice y me salió malo, ¿verdad? A mí yo lo hice y me salió bueno y me sale que tengo 7. O sea, si ustedes no reportan ni media que con pruebas, no se puede modificar. ¿Vamos a hacer? Vale. Esas son las 3 principales actividades que nosotros vamos a estar haciendo acá en el módulo. Ahora, de repente su profesor puede venir y decir, hey, yo les necesito subir un PDF que van a usar como un caso de estudio. El PDF es el caso de estudio y tienen que leerse. Entonces, su profesor va a tener la oportunidad de poder subir ese tipo de archivos. Por ejemplo, yo añado una actividad acá, voy a añadir un archivo, aquí le podemos poner un nombre, ¿verdad? Caso de estudio, problema con usuario. Ahí tiene que ser una descripción más completa, ¿verdad? Solo se la va a poner. Pongamos la descripción del curso y vamos a subir el archivo. Por ejemplo, era ese archivo, yo le puedo poner un guardar como para que se guarde en la plataforma con un nombre y lo voy a subir ese archivo. Una vez que ya se sube el archivo, me aparece acá, yo le puedo dar diferentes parámetros como docente, esto ahorita usted no le interesa. Ya, y entonces guardo los cambios y regreso al curso. Y entonces, ustedes, cuando entren a su aula, ¿verdad? Ustedes siempre van a ver el contenido que aparece por ahí, pero vean que ya aparece este otro también. Y aparece como un documento PDF. Y entonces, pues yo doy clic sobre él, y me abre una ventana en donde yo ya puedo visualizar el PDF que se subió y ya lo puedo descargar a mi computadora, ¿no? Entonces ahí les puede subir archivos, él les puede subir archivos que estén guardados en alguna plataforma como Dropbox y entonces ustedes enlazan a Dropbox y de ahí la descarga. Al final hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. Si de repente su profesor el foro de examen y los buzones de tarea son los más comunes. Pero si de repente su profesor quiere hacer alguna otra actividad, por ejemplo, él podría trabajar con cualquiera de estas. Podría dejarles a ustedes un glosario para que trabajen, podría dejarles que ustedes en grupo hagan un social wiki, podría dejarles una lección, podría trabajar un laboratorio virtual de programación, podría dejarles un chat, una base de datos, una encuesta y cualquier otra cosa. Ahora, pero esos van a ser actividades como ya dije específicas. Al momento que su profesor se la vaya a dejar, él les va a explicar cómo funciona. Pero para lo que nos necesitamos ahorita, el foro, la discusión de tareas y el examen son los más básicos. ¿Dudas o consultas? ¿Estamos?
estamos bien hasta ahí, para recuerdo, como recomendación, todos los días revisen la plataforma, por lo menos en la noche, ¿ya? Después de que vea la novela, la caricatura, la serie, la película. Hay una, ¿cómo se llama? Para Android hay una aplicación que se llama Moodle. Está Moodle. ¿Qué es? Ahí está, Moodle Mobile. Y esta Moodle Mobile, ustedes simplemente, cuando la vayan a configurar, solo tienen que ponerle la URL del sitio, ¿verdad? En este caso sería virtual.inta.edu.sv, y cuando ustedes llevan eso, virtual.inta.edu.sv, le dan conectar, y cuando él encuentra el servidor, vean, a mí allá me aparece el logo de Inta acá, y ya puedo poner yo mi usuario y mi contraseña. No me acuerdo, ¿cuál es? Entonces, una vez que ustedes ya ingresaron al curso, ¿verdad? Ya les aparece algo bien sencillo, no ya tiene tanta complejidad, pero por lo menos ya les puede servir para ver si hay algo nuevo. Entonces aquí les aparece también todos sus cursos, y todo lo que tienen ahí, pueden entrar al curso, por ejemplo, instalación y configuración de sistemas operativos, y ahí les aparece el topic 1, que es el único que tenemos, y aquí está la introducción que ya vimos, el foro, el buzón de tareas, el cuestionario y el archivo que les acabo de subir. Entonces, una aplicación bastante sencilla, solo la buscan. Así. ¿Ya? Así está en la Play Store. Si ustedes tienen iOS, entonces. No, pienso que no tenía...
¿Me puede ingresar por los teléfonos? Si puedo entrar a la teléfono para eso, no. Sí, y me hizo igual que tengo que poner el número de carnet. Voy a poner la contraseña, porque es la primera vez. ¿Y comienza con cero, su carnet? Sí, pero le he quitado cero. ¿Lo puse sin cero o nada? Ya, ahí lo puse con cero y sin cero. No, ahí mejor vaya a preguntar a la administración académica. No me pueden ayudar ahí. Toma, chivo. Bueno, gracias. Cuídense, ¿está bien? Yeah.